Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día martes 5 de enero de 2016. Comenzamos con el par euro-dólar que cotiza 1,0766 con tendencia bajista. En el gráfico de 4 horas, el precio del euro llega a su mínimo el día 3 de diciembre, cuando había ganado más de 500 puntos con las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y tiene ahora soportes en 1,0730, 1,0705 y 1,0690. Al alza, 1,08, 1,0825, 1,0850. Medido en el gráfico diario, podría haber una figura de doble techo para la divisa europea en estos días. Y bueno, naturalmente el objetivo se ubica por debajo del mínimo anterior, que había sido 1,05 precisamente del día 3 de diciembre pasado. Los indicadores en esta temporalidad del gráfico diario ofrecen justamente señales muy importantes en dirección bajista, al igual que en el gráfico de 4 horas, si bien en el mismo aparece ya sobrevendida la divisa única. En cuanto a la libra esterlina, cotiza a 1,4671 ante el dólar, una tendencia también bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 1,4635, 1,46 y 1,4565. En dirección alcista, 1,4695, 1,4735 y 1,4780. Línea de tendencia bajista en el gráfico de 4 horas. Los indicadores con señales bajistas, en todos los casos, momento acelerando en estas últimas horas. El precio de la libra en verdad llega al mínimo del mes de abril pasado, puntualmente del 13 de abril pasado, y por ahora no se ven cambios de tendencia a la vista. En el gráfico diario justamente se ve una fuerte aceleración a la baja. Mire cuántas velocidades va vulnerando en dirección bajista el precio de la divisa británica en estos últimos días. En cuanto al dólar yen, cotiza 119,07 con tendencia también bajista en el gráfico de 4 horas, y una figura de continuación de dicha tendencia, una bandera invertida que tiene una extensión de 170 puntos desde el máximo de la figura justamente, y esos 170 puntos aparecen en la zona de 118 yenes por dólar. Los soportes que siguen son 118,70, 118,30 y justamente 118 al alza, 119,35, 119,75 y 120,10, los mínimos anteriores convertidos ahora en resistencia. Los indicadores muestran una sobreventa del par, pero por ahora no hay cambios de tendencia a la vista. El dólar canadiense vuelve a caer ante el dólar y cotiza 1,3931 ante la moneda norteamericana con tendencia alcista. El gráfico de 4 horas en un contexto lateral que se demuestra desde el día 17 de diciembre pasado. Los objetivos alcistas son 1,3965, luego 1,4005, los máximos de los últimos 11 años, que tocó el día 18 de diciembre, y por encima de ese nivel 1,4040. Los soportes 1,3895, 1,3850 y 1,3815, con indicadores que en todos los casos ofrecen señales alcistas de corto plazo. El dólar australiano, en tanto, cotiza a 0,7167 ante el dólar, una tendencia también bajista de gráfico de 4 horas con soportes en la zona del 76,4% de todo este movimiento alcista que ocupa el espacio 0,7096 contra el máximo 0,7326. El 76,4% justamente aparece en 0,7150, le sigue 0,7135 y 0,7115. Al alza, un regreso al 61,8% en 0,7185, luego 0,72 y 0,7235. Los indicadores, sin embargo, en todos los casos ofrecen señales bajistas, y una buena oportunidad de rebote aparece justamente en la zona de 0,7150. En cuanto a la onza de oro, cotiza a 1,077,51 dólares, con una tendencia nuevamente alcista de gráfico de 4 horas con objetivos en 1080, 1083,60, el máximo del día de ayer, y 1085,45. Los soportes
1075,30, 1072,30 y 1069,60, los indicadores con señales alcistas, en todos los casos algo atenuadas, tanto Momentum como RSI, pero el quiebre de 1080,30 va a extender evidentemente las ganancias de la onza a las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana miércoles.